Samsung presenta dispositivos, la CFE lanza su OMB y los adolescentes usan menos Facebook y más YouTube. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de agosto de 2022. Samsung presentó sus teléfonos plegables, el Galaxy Z Flip 4 y el Z Fold 4. Ambos cuentan con el procesador Snapdragon 8X Gen 1. El Flip 4 permite más acciones en la pantalla secundaria cuando está cerrado, como el envío de mensajes de texto y llamadas, pago sin contacto y puede controlar pantallas de Smart Things. Cuenta con una batería 12% más grande que la del Flip 3 y mayor velocidad de carga. Por su parte, el Fold 4 hereda la cámara de 50 megapíxeles del Galaxy S22 y una cámara con telefoto de 3X, bordes y bisagras más delgadas para tener una pantalla más ancha. La pantalla interior reconoce el uso de la S Pen, la cual se vende por separado. ¿Y de los costos? Bueno, el Z Flip 4 parte desde los $1.000 y el Z Fold 4 desde los $1.799. Pure Research publicó un nuevo estudio sobre el uso de redes sociales por parte de adolescentes en Estados Unidos, comparados con el periodo del 2014 al 2015. Desde entonces, Facebook pasó de un 71% de usuarios a adolescentes al 32%. El 95% dijo que han usado YouTube, el 67% TikTok, Instagram en un 62% y Snapchat en un 59%. El 19% de los adolescentes dijo que usa YouTube de manera constante en comparación a un 16% que dijo lo mismo sobre TikTok, 15% sobre Snapchat y un 10% sobre Instagram. En la conferencia de ciberseguridad Black Hat, Amazon Web Services, IBM y Cloudflare y otras empresas del ramo anunciaron la formación del Open Cyber Security Schema Framework para crear un estándar de datos común para compartir información de seguridad. El objetivo es crear un conjunto de especificaciones de productos y servicios para estandarizar las alertas de diferentes herramientas y acelerar la interpretación de los datos. Los estándares del framework estarán disponibles en GitHub. Apple estima que la fecha de lanzamiento de su visor de realidad mixta será en enero de 2023 y su objetivo inicial será enfocarse en el sector chino, ya que este muestra más interés en productos de este tipo. Según estimaciones de Minchi Kuo, la Gran Manzana podría vender más de 1.5 millones de dispositivos el año que entra. Su costo no será económico y se espera que ronde entre los 2000 y los 2500 dólares, de acuerdo con el analista. Por otro lado, Apple estaría trabajando en un set más económico para lanzarse en 2025 y un equipo para realidad aumentada para el 2024. Se espera que el visor de Apple sea el siguiente hit, sucediendo al iPhone como su principal motor de ventas e innovación. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, híjole, qué nombre tan largo carajo? lanzó un operador móvil virtual. Este ofrece cobertura nacional con tecnología 4.5G y paquetes que van desde los 30 hasta los 300 pesos en sus costos. El plan más barato cuesta 30 pesos con vigencia por 3 días con 4 GB de datos, 250 minutos para llamadas y 125 mensajes y no te permite usar el teléfono como un hotspot. Su plan intermedio cuesta 150 pesos con 8 GB de datos, 1500 minutos para llamadas y 500 mensajes. Puedes usar el dispositivo como hotspot y tiene vigencia de 30 días. Su plan más caro cuesta 300 pesos, es por 30 días, tiene 40 gigas de datos y 1500 minutos y 1000 mensajes de texto incluyendo opciones de hotspot. La compañía también ofrece paquetes semestrales y anuales. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o en YouTube, déjanos un like que no te cuesta nada. Esta nota es interesante porque fue en 2019, a mediados de año, en julio, cuando el presidente había anunciado eh, que se iba a crear una empresa pública, la cual sería CEFEC Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya saben el tipo de nombres que le encantan a nuestro actual mandatario, y que ésta sería encargada de llevar Internet a todo México para tener cobertura en esos lugares en los cuales no llegaba y así de la nada sin tanto anuncio se presentó ya tenemos la página con los detalles eh, los costos de los paquetes que es lo que estuvimos mencionando así como información sobre la cobertura mm, a nivel interesante revisando las notas como originalmente se habían planteado eh, llama mucho la atención algunos detalles porque originalmente se había mencionado que se iba a utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad quienes han estado trabajando durante bastante tiempo eh, inicialmente para ofrecer servicios de, de conexión telefónica eh, de conexión a internet perdón eh, utilizando pues todo el cableado que tienen de fibra y con eso tendrían una cobertura prácticamente en todo el país. Después se había eh, planteado una cuestión en la cual se iban a establecer distintos centros, que son los centros integradores de servicio, que son lugares administrados por el gobierno y en estos eh, se iba a contar con la conexión eh, provista por fibra óptica, por la Comisión Federal de Electricidad y en estos lugares tendrían eh, unas antenas para emitir todo lo que sería la señal y esta sería la que se estaría ofreciendo en todo el, en el resto del país. Ese era el plan original. Pasaron tres años aproximadamente, poquito más, poquito menos, y ¿qué es lo que pasó? Se cambió completamente. Hemos visto, y aquí lo hemos reportado, que el crecimiento de los operadores móviles eh, han tenido un, un aumento impresionante. Ya están alrededor de entre el 6 y el 7% de, del consumo de conexión a Internet y servicios telefónicos que hay en México. No están compitiendo, desde luego, contra el CEL, contra ATT, Movistar es el que estaría en tercer lugar por allá. Sin embargo,. Es una, una representación muy importante y, por ejemplo, uno lo puede ver en los foros de las personas que adquieren teléfonos en el cual si vas a importar un teléfono, buscan muchos que tenga compatibilidad con la red de Saltán, que es una de las redes utilizadas por los proveedores móviles. Hay distintos servicios que se ofrecen. Walmart tiene la suya, que es una de las más populares y los precios con los cuales se está ofreciendo esto es algo que llama mucho la atención. Se hace un cambio de estrategia porque en lugar de proveer la infraestructura por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se toma únicamente el nombre y se decide utilizar las redes eh, y el manejo de infraestructura que ya existe y se maneja en la misma red que las redes SALTAN. Entonces ahí tenemos una maniobra interesante. Yo creo que es algo inteligente, en vez de tener mucho tirado de, de, de infraestructura, pues aprovecha lo que ya se tiene presente y que ha sido utilizado por otras eh, compañías para, para su aprovechamiento, y yo creo que es algo que es honestamente pues, muy óptimo. ¿no? La cobertura depende. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la página oficial, eh, esto se ha ido actualizando y podemos ver que el mapa y su cobertura que se tiene planeada a nivel eh, nacional, pues no es tan nacional como vemos. Pero aquí hay una cuestión y es algo que se había planteado al principio. Este servicio no va a ser necesariamente ofrecido para que compita contra otro tipo de servicios que ya se están ofreciendo el lugar. De bote pronto, yo entendería que esto significa que si en mi lugar ya tengo cobertura de tercer, si en mi lugar yo ya tengo cobertura de ATT. Esto no va a estar disponible allí, y la, la razón que se estaba dando es para, para no estar haciendo manipulación ni juego con el mercado. Esto es únicamente para cont contemplar los lugares en los cuales no se tenía una cobertura telefónica. Y yo estuve haciendo unas pruebas, por ejemplo, eh, como están viendo los que me acompañan en video, voy a poner el código de el, el código postal de eh, mi ciudad natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, y de ahí nos vamos a ver, y aquí tenemos la ciudad. Aquí me voy acercando y resulta que en parte del centro de la ciudad pues no tengo nada de cobertura, entonces no me va a servir mucho, aunque en toda la parte alrededor pues al parecer sí. Esto depende porque el mapa se ha estado actualizando. Originalmente se presentaban muy pocos puntos en distintas partes de, del país en los cuales se había esta cobertura. Y pues bueno, se está, se está cubriendo con esto. Me llama la atención porque en buena parte de Guadalajara, que sería la ciudad más importante cercana a San Juan de los Lagos, eh, hay muy buena cobertura por parte de Altán, aunque también hay, han estado reportando distintas fallas. Eh, y alrededor de la ciudad de San Juan de los Lagos, pues sí hay cobertura, pero en el centro de la ciudad parece que no. Quiero entender que es un error del mapa. ¿Qué es lo que pasa si buscamos algo aquí en la Ciudad de México? Vamos a hacer un ejercicio. Rapidísimo en vivo, así que si me equivoco, ya saben de quién es la culpa. Y vemos que prácticamente toda la Ciudad de México está cubierta con esta cobertura gracias al manejo de estas redes. Me llama mucho la atención. Porque entonces ahí tampoco se está cubriendo con eh, la información original de que se iba a establecer este tipo de servicios para no tener competencia y para no manejar los mercados. Eh, entonces únicamente van a ser, iban a ser servicios complementarios y no. Aquí estamos viendo que en lugares qué lugar puede haber más saturado que la Ciudad de México con antenas que de hecho ya este, la conectividad está muy rara. Este, eh, las antenas del Wi-Fi te interrumpen la, la, las antenas de transmisión celular por un lado, más los edificios, etcétera. Pero la ciudad está completamente cubierta. Entonces aquí porque habría esa necesidad de ofrecer el servicio? Bueno, podemos irnos al mismo nombre que tiene, que es para el Internet para Todos, y te quiero ofrecer una versión económica manejada por una institución apoyada por el gobierno. Eh, vamos a ver qué funcionan los, los, los precios son competitivos en general. Yo creo que el mayor atractivo son los planes semestrales o anuales porque son son baratos. O sea, hay planes que son 700 pesos al año y tienes una buena cantidad de datos. Eh, esto a mí no me inspira a cambiarme de compañía porque no hay cobertura en alguno de los lugares en los cuales yo estaría. Pero creo que sería algo muy positivo, pues en donde tienes una conectividad eh, presente y que sería una opción interesante con un precio que es más o menos competitivo. Los planes más baratos son más caros, en realidad, al compararlos con otros de la competencia, pero los planes intermedios y más caros, pues yo creo que ahí hay una oportunidad que podríamos aprovechar por allá. Pero ustedes, como ven esto, les interesa suscribirse a este servicio de... ¿Cómo dice el nombre? Que también me llamó la atención. Este, ofrecido, este servicio ofrecido por la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos. ¿O no les interesa y seguirían con eh, su proveedor actual? Déjenme en los comentarios, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como el Lucario MC y Panama Free, bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.